Como pueden ver, para este video decidimos gastar nuestro dinero en un montón de productos que se han hecho súper virales en TikTok porque son muy interesantes. El día de hoy los estaremos probando para que los puedas ver. Estaremos probando un dron futurista que se controla con telequinesis. El futuro es hoy, amigos. También compramos unos productos para convertir nuestro baño en un baño inteligente gamer del futuro. Esta máquina que es capaz de crear rayos. Probablemente ya la hayas visto alguna vez, pero estoy seguro de que no sabes las cosas increíbles y locas que se pueden hacer con esta cosa. Esta pequeña bolita que afirma ser la cosa más satisfactoria que puedes abrir en este mundo. Esta cosa trae adentro productos que puedes conseguir en el supermercado, pero en tamaño super miniatura. Es algo increíble y creo que vale mucho la pena verlo. Vamos a comenzar con el producto menos interesante y a medida que vaya transcurriendo el video vamos a ir viendo productos cada vez más impresionantes. Vamos a probar este aparato que es capaz de producir rayos. Probablemente todos los que estamos aquí ya antes habíamos visto una de estas, pero lo que yo no sabía es todas las cosas interesantes que se pueden hacer con esto. Esta bola está cerrada al vacío y tiene adentro una cosa que se llama plasma. El plasma es un gas ionizado, es un gas que conduce muy bien la electricidad. Por favor, enciende. Voy a apagar las luces. A ver. Bruno, esta cosa se ve genial. Wow, es demasiado satisfactorio verlo. Dios mío. La cosa que trae adentro es capaz de producir campos electromagnéticos y por eso se producen estos increíbles rayos dentro de esta bola. Se forma un rayo que va directo hacia tu dedo y esto es porque la electricidad está buscando por dónde escapar. Parece algo mágico. Esto es una decoración increíble para tu casa. Pon la mano cerca. A ver. ¡Da electricidad! Es un bombillo y vean lo que pasa cuando lo acercas. A ver, a ver. ¡Wow! ¡Se prende! Le pasa la electricidad y lo prende. Si le pongo el papel aluminio arriba, es que así como que lo hubiésemos conectado. Si lo pongo en esta opción, vean lo que sucede. Se activa con el sonido. Ladra. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? A ver, está dibujando. Me electrocuté. Ok, tenemos aquí este producto que convierte tu inodoro en un inodoro inteligente gamer. Vamos a ponerlo en el inodoro a ver qué pasa. Ok, se pone de esta forma, se ajusta a tu inodoro. Mira qué bien queda, queda perfecto. Se ve discreto, se baja la tapita y así es como debería quedar. Entonces el chiste está aquí. Digamos que son las 3 de la mañana y me despierto porque tengo demasiadas ganas de hacer pipí. Pero no quiero encender todas las luces de mi casa porque eso me quitaría el sueño. No hay problema. Y tu inodoro inteligente va a hacer esto. Reconoce que llegaste, oh. Enciende la luz y ya estás listo para hacer lo que tú tengas que hacer aquí. ¿Tú haces pipí sentado? Eso es de chicas. Ven esta maravilla. Si haces caca en este lugar, tu caca va a salir de multicolor, va a ser caca de unicornio. Hacer pipí o hacer popó aquí debe ser muchísimo más divertido porque es como ir a una discoteca y a la vez a un baño. Y cuando ya no hay nadie allí, se apaga solo. Es inteligente, es gamer. ¿Por qué no lo compras? Me voy a acercar de nuevo para que vean cómo se enciende. Aquí voy. ¡Wow! Sí funciona muy bien. Excelente. ¿Qué tienes entre tus manos, Joel? Ya tenemos un inodoro inteligente gamer, pero hay que terminar de convertir nuestro baño en un baño inteligente barra gamer. Este bombillo no es solo un bombillo, sino que también es una bocina. Puedes poner tu música favorita mientras te bañas. Y además lo puedes poner de cualquier color que tú quieras. Lo puedes poner en modo discoteca y armar una fiesta en tu baño. Vamos a ponerlo, quitamos este bombillo viejo y aburrido y anticuado. En realidad es muy moderno. No es moderno porque no tiene una bocina en él. Ahora vamos a poner este bellísimo foco de luz. El bombillo no entró en nuestro baño, pero bueno, lo pusimos aquí. Y lo primero que hay que hacer es encender aquí esto. Enciéndelo, por favor. ¡Oh! 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 Hizo sonido de bombillo inteligente. Bueno, no sé si ese sonido... ¡Ey! ¡Basta!
Basta ya. No sé si ese sonido en algún punto llegue a ser molesto. Yo creo que sí. No alumbra nada, esto está oscurísimo. Por favor, pon algún color en esa luz. Bueno, alumbra poquito, pero quizás nos sorprenda el sonido que tiene. Le damos play, vamos a escuchar. Nos divertimos con él, pero el sonido es un poquito malo, aunque sí cumple con lo que dice. Tal vez si hacen una versión mejorada, que alumbre más y que suene mejor, seguramente sí sería un gran producto. Ok, tenemos esta bola. Al parecer, abrir esta bola es la cosa más satisfactoria de este mundo. Trae dentro de ella productos que te podrías conseguir en el supermercado, pero en versión super miniatura. Aquí hay una lista gigante de todos los juguetes que te pueden salir en esta bola, y hay unos que son súper raros. Si consigues uno de esos, tienes demasiada suerte. Yo me conformo con que sea de la fila de los raros, que son muy difíciles de conseguir por lo que he escuchado. ¡Ay no! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué ternura! ¡Qué cosa tan bonita! ¡Un juguetito chiquitico! Es Angélica de los Rugrats. Vamos a abrir este pequeño juguetito para ver si de verdad se puede jugar con él. Es el unboxing más pequeñito que he hecho en mi vida. Es como un juguetito para Maní. ¡Mira, Maní! ¡Un juguetito! ¡Maní! ¡Pero ey, ey! Se lo comió. Vamos a abrir otro más a ver qué nos sale. Ojalá que nos salga uno de los secretos, de los épicos, ¿ok? Y este es de... ¡Uy! Es como de Barbie. Vamos a ver. Y... ¡Oh, my God! Oh. Esto es un dinosaurio robot. Cuando yo era pequeño lo amaba. La caja está muy bonita y muy bien hecha, pero traerá algo dentro. ¡Wow! Mira, sí trae. Trae un dinosaurio adentro. Miren cómo es por dentro. Este por dentro no es tan lindo. Le falta la cola. No es como en la caja. Son juguetes coleccionables. Es por eso que no deberían sacarse jamás de su caja. Y yo estoy haciendo algo aquí terrible, porque esto no se debe sacar. Debe estar siempre así selladito y bonito para que se vea bello. Vamos a abrir otro. ¡No! ¡Nos acaba de salir el Bob Esponja! ¡El Bob Esponja! Es de los más difíciles de conseguir de todos. Es la edición dorada. Es el meme de imaginación. Lo que más me impresiona es la calidad de la caja. O sea, es que vean cada detalle. Incluso por debajo dice tantas cosas. Ahí tiene incluso el código de barras. Impresionante. Es una réplica, pero en tamaño super miniatura. Ok, aquí tengo en mis manos el dron que se maneja por telepatía. Vamos a ver si eso es verdad. Previamente lo abrimos para cargar y esas cosas. Lo prendemos, echa luces. Mira, está echando lucecitas. Se supone que con lo que Joel tiene aquí en su mano va a poder controlar este dron como que si estuvieses haciendo telequinesis. No sabemos de qué forma funciona esto. A ver, haz algún movimiento. Trata de hacer algo para ver si lo haces volar. ¿Cómo se hace volar esta cosa? Contrólalo, contrólalo, Joel. ¿Qué estás haciendo? No, tráelo hacia ti, tráelo hacia acá. Ya estoy entendiendo. Mira cómo me estoy entendiendo. ¡Dios mío! ¡Ay, ay, Joel! No estoy entendiendo muy bien cómo se controla. ¡Se metió debajo de la cama! ¿Cómo lo saco ahora? Afuera. Mami, aquí está. ¡Me atacó esa cosa! Mira, manillo, que tú no me acercarías de esa forma al dron. ¡Está loco! Vamos a leer el manualcito para aprender a controlar mejor esta cosa, porque Dios mío. ¡Le estás agarrando el control al dron! Es muy difícil de controlar. Ok, me doy cuenta de una cosa ya. Le voy a poner una lata a Joel en la cabeza y voy a intentar derribarla con el dron. ¡Maní! ¡Me cortó la luz! Ahora vamos a hacer una competencia. Yo voy a tener esta pistola y Bruno tiene que tratar de escapar de mis balazos. ¡Mi Dios!
Tiene que intentar volar el dron y hacerlo entrar por aquí, por la ventana de la casa. Va a ser bastante complicado porque manejar este dron no es nada fácil, así que vamos a ver si lo logra. ¡No! ¡Bruno! ¡Bruno! ¡No! ¡Bruno, Bruno, Bruno, Bruno! ¡Vuélalo, vuélalo! ¡Ay, ay, ay! ¡Casi cae en la piscina, Dios mío! ¡Lo perdiste, Bruno! Eso fue un fail, casi pierdo el dron, casi cae en la piscina, así que lo vamos a intentar al revés. Vamos a volar el dron desde la casa hasta allá abajo. ¡Ay, lo sacó! ¡Ay, lo sacó, lo sacó! ¡Bruno, Bruno, Bruno! ¡Lo vas a estrellar contra el otro edificio! ¡Como que perdió la señal! ¡Perdí el control! ¡Aquí no! ¡Bruno! ¡Se fue! ¡Se cayó! ¡Cayó adentro! ¡Cayó adentro! Suscríbete, comparte.